me habló de que en Estados Unidos había como librerías que te prestaban juegos, como para los niños, juegos de mesa, y como que eso me llamó la atención. Y me puse a buscar en internet, y estos cafés son súper conocidos como en Norteamérica, en Canadá, en Europa. Y el año pasado, bueno, con Pablo, que mi marido, viajamos a Toronto a conocer como los más emblemáticos. Y el nombre es como súper ñoño, es como de dos dados de seis, la verdad. Cuando ustedes abrieron sus redes sociales, mucha gente había expectante. ¿Cómo ha sido el recibimiento de quienes quieren ya estar aquí en este café y en este café? Súper bueno. La mayoría de todos los comentarios que hemos tenido han sido como de apoyo, de que quieren venir, abrir y todo. Y, o sea, hay que esperar la apertura, así que no, súper bien. Más que todo es como un concepto diferente, porque uno está acostumbrado a otro tipo de tienda. No a algo que mezcle dos cosas, que es una cafetería principalmente y que tiene este plus que tiene juegos de mesa. Normalmente la gente está acostumbrada a las tiendas o una cafetería. Yo creo que ellos tuvieron su dificultad al comienzo de explicar de que esto es bar, restaurante, todo, y además tiene el plus de juegos de nosotros también. Realmente hay mucha gente que cree que esto es como la tienda, una tienda común de donde se juegan cartas, donde se juegan rol, y la verdad es que es un café. Quien ingresa por primera vez y quiere, aparte de disfrutar su juego, poder jugar alguno de los juegos del tablero que tienen aquí presente, ¿cómo lo pido? El proceso así en sí, mira, hay, no sé si te fijas que esto está como en dos partes, lo que es venta y la parte ya que está más abierta es el arriendo de juegos. En la parte de arriendo, algo no, si uno quiere, uy, qué chulo, quiero jugar, tal. Si uno no está muy convencido, acá entre todos vamos a hacer así como una capacitación o así como un asesoramiento, la verdad, ¿no? Como capacitación. Si alguien no sabe bien qué jugar, oye, me gusta esta temática, vengo con tantos amigos, me gusta este tema, bla. Ya, mira, me tinca que podría gustar este juego, ¿cachai? Se saca y la gente lo tiene que cancelar porque no está bien ese juego. Discutiendo ese tema harto, pero no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque la verdad que son como varios pequeños motivos. Yo creo que el principal, que acá en Chile la gente está como acostumbrada, como decía Pablo, a que tú vayas a la tienda, cualquier tienda, y saques tu juego y estés 10 horas jugando. Y bueno, tú, para nosotros, esto ha sido una inversión súper grande, tenemos que pagar arriendo, sueldo, guagua, estas cosas. Entonces no es como tan... Queremos igual que la gente esté como un poco ordenada, más que si tú decís, chuta, voy a cobrar, de hecho son valores súper chicos. Son valores ínfimos, ahí lo van a ver después. 800 pesos por un sushi, chuta, igual como que así súper funcional tu tiempo, tampoco te quedas 1000 horas. Y además que antes que todo son cafeterías, sí, y que por eso también puede que alguien esté jugando 10 horas y que le quite, o sea, sin consumir y que le quite el espacio a alguien que sí quiera venir a comer, un poco, quizás eso también. Tenemos claro que a esta gente igual le da como lata eso, que no se puede traer su juego y todo, pero como todo negocio no está enfocado a todo el mundo, o sea, igual queremos que la gente que no sé, que juega Catán, venga a jugar acá, tenemos varios Catán, y quizás no el que juegue el juego que dura, no sé, 10.000 horas, porque no lo tenemos. Igual de todas formas nuestra biblioteca está hecha full en base a lo que la gente quiera, o sea, si llega mucha gente diciendo quiero tal, no sé, preguntaban hace un tiempo el del StarCraft, que son como 3 horas de juego, vale como súper caro. Si mucha gente lo pide, yo lo traigo, lo tenemos en la ludoteca. Eso no es ningún problema. ¿Está la posibilidad de hacer actividades, sea de talleres para aprender a montar figuras en el caso de, o el tema de hacer mini torneos? ¿Está visto de todas maneras? Sí, tenemos ya, estamos viendo ayer actividades. La idea es que queremos que el 2 de 6 sea un café donde tú llegues a conocer gente, entonces vamos a abrir lista, la gente se va a inscribir, el juego ya está disponible acá y lo puedes venir a jugar. Hemos estado hablando de redes sociales, pero no hemos dicho cuáles son, por favor. Son igual, es la misma, no sé cómo se llama, el mismo nombre para todos, que es @café2d6, tanto Facebook como Twitter como Instagram. Chicos, quedan todos invitados para nuestro café, les damos la más cordial de las invitaciones, esperamos que vengan,
que conozcan y que sobre todo disfruten acá, porque esto está hecho con cariño para ustedes. Que les guste. Esperamos que les guste. Lo pasamos bien. Obviamente un saludo para Pau, sí. Entonces, que es nuestra amiga acá que nos está ayudando en la entrevista.